Shalom alejem. Para cada uno de ustedes, talmidim y Tal de la Torah Estamos en la parasha Azino Encontramos en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio Y hoy quiero tocar, quiero tomar una parte de esta parasha el capítulo 32 del libro de Devarim, así Deuteronomio 32 el versículo les pasó 32 39 dice Miren ahora que yo yo soy yo y no hay otra fuerza, no hay otro Elohim aparte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay y no hay de mi mano quien salve. Vuelvo a repetir. Dice Miren ahora yo solo soy yo y no hay otro héroe no hay otra fuerza aparte de mí yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo curo y no hay de mi mano quien salve en hebreo dice reú miren hasta hasta miren ahora mí porque yo kianí anijo yo soy Ein Elohim y Madé. Y no hay otro Elohim conmigo. Ani Amid. Yo soy quien, quien mato, por decir algo así. Va a Jayé. Y yo soy quien hago vivir. Y dice: Mahatsti va a Es Arfe. Él es el que hiere y él es el que cura. La medicina. Vein mi yadí matzi. Matzil. Vein y no hay quien mi yadí. quien de mi mano, matzil. Salve. Abacados, dos, gracias, porque tú eres maravilloso. Porque hay cosas tan sencillas. Hay cosas que quedaron escritas tan sencillas. Pero que algunas veces no son tan difíciles de entender. Por eso, a través de tu hijo Yeshua, tú nos enseñaste algo que, aunque yo sé que a muchos de los que están oyendo les puede parecer palabras muy, como lo dicen, eso es muy evangélico, eso es muy cristiano. Que pesar, que tengan ese dogma en sus mentes y no entiendan. Que no hay palabras más sabias que las que enseñó tu Mashiach. Y enseña tu Mashiach. Las enseñanzas de Yeshua son enseñanzas vivas, son enseñanzas en base a la Torah que tú enviaste. Porque tanto la Torah como Él provienen de ti. Provienen de los cielos. Y él dijo, él dice, si no os si hicieres como niños, no podréis vivir el reino de mi Padre. Perdemos el tiempo yendo a enseñanzas complicadas, creyendo que esas son más acertadas, creyendo que esas son enseñanzas más judías. Es que esto sí me suena judío. Esto sí parece judío, pero no entendemos y no sabemos. Si la gente entendiera, Bakadosh, ¿qué es ser judío? Si las personas entendieran, porque hay veces nosotros nos hacemos sofismas, nos inventamos verdades en las cuales queremos creer. Hay algo simpático que me ocurre cuando soy invitado fuera de Israel. Todo el mundo cree que todos los judíos vestimos de blanco y negro. Si tú no vas vestido de blanco y negro, dicen no, este no es judío, porque es la verdad que ellos se han creado en sus mentes, porque es lo que han visto, es lo que han tenido la oportunidad de ver afuera. Pero cuando vienen a Israel, se dan cuenta que no es lo único que existe. Vestir de blanco y negro no es lo único que existe. Hay muchas verdades que están infladas, hay muchas verdades que están llenas de levadura, pero amamos la levadura. Pero cosas sencillas como entender que todo proviene de Elohim, cosas sencillas como la base de la emuná real y es saber que todo... Todo, todo, todo proviene de Él. Nosotros jugamos a inventarnos personajes, a darle funciones a personajes que simplemente respondan a nuestras creencias. Entonces nos inventamos otro Dios porque esto responde a nuestras creencias, entonces inventamos un sumo sacerdote, inventamos un archienemigo de Elohim, que se le está llevando los ángeles, los malajín, que le está dividiendo su reino, y que tenemos que hacer tefilá para que Has de Shalom, Elohim no lo quiera, de pronto vence y entonces perdemos la batalla, perdemos la guerra. Y todo esto como producto y fruto de doctrinas de seres humanos que les gusta pensar más allá de lo que está escrito. Les preguntarán de qué está hablando hoy no hoy como que como que tiene una retórica que necesitamos que nos explique mejor. En esta para allá hay muchas cosas que tomar, pero el Eterno me guía a esa parte donde dice, "Miren ahora Él nos, está ya, él nos llama a mirar, no nos llama a entender. Muchas veces Él nos dice, por favor, no pienses, no pienses. Algunas veces estamos pasando pruebas, dificultades, tratos, en los cuales... Nosotros tenemos que olvidarnos de toda la teología que tenemos en la mente y no pensar en nada. No pensar. Solamente creer. Y Él aquí no dice crean, no dice piensen, no dice teoricen todas las cosas. Él nos dice miren, miren ahora. Miremos cómo funcionan las cosas y nos vamos a dar cuenta que todo lo dirige él, todo lo maneja él, todo proviene de él, que yo solo soy yo, no hay más que él. Y no hay otra fuerza, no hay otro loína aparte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Y aquí las teologías y las teorías podrían chocar. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo. Bueno, algunas veces la gente se pregunta: ¿No es acaso Hasatán el que hiere? Tomas una enfermedad y reprendes de Satanás, de ato bueno, todo el repertorio que se te viene a la cabeza. Y sueltas y enfermedad te vas, y aquí peleas y peleas y peleas, pero aquí dice quién es el que hiere. Entonces es cuando nosotros nos cuestionamos en qué estamos creyendo. Porque los pastores, los líderes, los ministros, los rabinos, los teólogos en general, son expertos en inventar doctrinas que te hacen creer. Pero la Torah te dice otra cosa. Te dice que no hay nadie fuera de él. Si te pasa algo bueno, Baruch Hashem proviene de él. Si te pasa algo malo, oh, es Hasatán, voy a reprenderlo. No, es el coco, es la mano peluda, es el Moan, es la patazola, es mi vecina, es mi esposa, es mi hijo, es el jefe que me tiene rabia, es un demonio, vamos a echarlo fuera. No, es él también, entiéndelo. Hay una enseñanza con la cual podemos entender esto y si nosotros logramos comprenderlo y logramos limpiar nuestra mente de tanta doctrina y de tanta teología y de tantas interpretaciones que han puesto los, los hombres en nosotros, podemos llegar a una fe limpia, a una fe sencilla donde entendemos que Él es el todo en todo y en todos. Que con el único que tenemos que negociar es con Él. Él es el dueño de la, todas las fichas, como en un ajedrez. Él es el dueño de las fichas negras, pero también es el dueño de las fichas blancas. Él es el dueño de todo. Es como un guante. Me gusta explicarlo como un guante. El guante, por dentro. El guante puede ser blanco, verde, negro, rojo. Pero realmente cuando tú miras, tiene cinco dedos. Tiene el dedo de la mitad. No me acuerdo cómo es que le dicen, el corazón me parece. Tiene el dedo índice, tiene el dedo anular, tiene el dedo pequeño, meñique. Y tiene el dedo gordito. Cinco dedos, cinco cavidades tiene ese guante. Puede ser de piel, puede ser de plástico, puede ser sintético. Pero realmente ninguno de esos deditos se mueve, sino es una mano que está dentro del guante. Esa es la que se mueve. Pero nosotros no tenemos la capacidad de ver qué es lo que se mueve detrás de cada circunstancia que te está pasando. Cada circunstancia que nos pasa en la vida es como uno de esos dedos de ese guante. Entonces, hay veces nosotros vemos, por ejemplo, nuestra vida emocional. Es un dedo de ese guante. Pero no vemos qué hay detrás de, 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 de ese dedo. Y asimismo vemos las, las situaciones, la economía, la salud, la familia, las emociones, los sentimientos. Se puede decir que en el guante de cinco dedos cabrían esas situaciones. Y lo mismo las personas. Hay veces tú puedes ver que una persona... Hoy se comporta bien contigo. Hoy es un instrumento de bendición. De pronto, en la tarde, ese mismo día, o de pronto 15 días después, se está volviendo tu peor enemigo. Está haciendo cosas que tú ni te imaginabas y tú dices, wow, es que esa persona, pero no, no es la persona. La persona es solamente el guante, es un dedo de ese guante. Lo mismo con las situaciones. Hoy ves que de repente todo te funciona. Hoy ves que de repente prosperas. Adquieres bienes. De un momento a otro, la economía se cae. Hoy no, es que la inflación. No, eso fue la economía. Me voy a cambiar de país. Me voy a cambiar de empresa. Voy a cambiar de profesión. No, no es la profesión, no es la economía, no es el país eso es simplemente un dedo del guante es la mano que va por dentro detrás de tu esposa, detrás de tu esposo, detrás de tus hijos, detrás de tu suegra, detrás del dueño de donde vives, detrás del vecino, detrás del jefe de tu empresa está la mano de Elohim. Todo proviene de él. Si nosotros entendemos eso, sabemos que nuestra dependencia es total de él. Y sabemos que no existe nada aparte. No hay ninguna fuerza, ningún poder. No existe el mal de ojo, no existe la mala suerte, no existe nada. Y lo dice aquí. Miren ahora. Por eso nosotros tenemos que mirar. Muchas veces no tratar de entender, muchas veces no creer en toda la doctrina, toda la teología que en años y años hemos consumido. Porque Él lo maneja todo. Si Él quiere, Él te puede cambiar las reglas del juego. Lo que se los digo, se los digo porque lo he estado vivenciando. He estado viviendo experiencias que me han sacado de toda teología, de todo lo aprendido. Me estoy dando cuenta que una vez más, él me confirma que es así. Él es el que te puede poner una aflicción, pero si tú le das la gloria a Él y entiendes que todo proviene de Él y le agradeces y te revisas, porque precisamente ese guante, la mano de Elohim, detrás de cada situación que vive, tiene un único propósito, que entiendas que Él es el todo del universo. Y que el todo del universo es nuestro creador y nos ama. Y todo lo que Él está haciendo, a través de manejar esos dedos de ese guante, a través de manejar tu hogar, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu salud, tu economía y tu situación, lo hace con el propósito de que le reconozcas en tu vida. Si él te manda una enfermedad, no es Hasatán, no salgas corriendo. No reprendas una enfermedad de cáncer, te vas en el nombre de Yeshua. Porque la enfermedad, el cáncer o Hasatán, simplemente son instrumentos en la mano de Elohim. Si no es la voluntad de Elohim, así tú te quedes reprendiendo una enfermedad en el nombre de Yeshua, no se va a ir. Pero si tú entiendes que si esa enfermedad fue puesta ahí para que tú pares, para que tú mires a los cielos, para que tú reconozcas que fuera de él no hay otro, no hay nadie, no hay nada. El mismo Mesías se dirige a su Padre como su Elohim. El mismo Mesías nos... Centra nuestra atención en Él, el mismo Mesías Yeshua, cuando nos dice, le decimos, enséñanos a orar a quién nos dirige, a Él, Padre nuestro que estás en los cielos, a Él todo proviene de Él, cuando tú triunfas en la vida y tú le das la gloria a tu conocimiento, ah, es que triunfé porque fui trabajador, triunfé porque fui esmerado, triunfé porque yo me sacrificaba, yo estudiaba hasta tarde, yo trabajaba horas extras, estás cayendo en energía, no fuiste tú, fue él. Lo mismo cuando tú caes, cuando tú fracasas y te echas la culpa, cuando tú dices perdí ese negocio, quebré, porque... No fui astuto, porque no fui diligente. Estás también cayendo en una herejía, porque no es tú el que produce la prosperidad en tu vida. Causante de tu caída o de tu ruina. Todo proviene de Él. Él es el que prospera, pero Él es el que también trae la ruina. Él es el que trae la alegría, pero él también es el que puede traer la aflicción. Y si nosotros entendemos esto, vamos a poder controlar nuestras emociones. Vamos a poder saber realmente quién está detrás de todas estas cosas. Y vamos realmente a poder entender que Él es Elohim y no hay otro. Cuando es así, vamos a entender también la función de su hijo, Yeshua el Mesías. Vamos a entender la necesidad de llenarnos de su rua, Jacobes. Y vamos a tener una relación diaria con Él, donde no vamos a necesitar llenar nuestra cabeza de teorías, llenar nuestra cabeza de conocimiento, llenar nuestra cabeza de fórmulas mágicas. Para progresar, para avanzar, para ver las bendiciones. Si tú estás pasando una dificultad, negocia con él, háblale, pregúntale, ¿qué estoy haciendo para que haya pasado esto? Revísate, porque todo lo bueno y lo malo. Que él permite en nuestras vidas es porque nos ama así no lo entendamos en el momento que lo estamos que lo estamos viviendo tú crees que una persona que es en echada en un en un en un horno de fuego por ser fiel a su elohim entiende eso es muy fácil leerlo miles de años después de que pasó esa historia pero tú sabes lo que vivió y sintió Daniel cuando, por obedecer al Eterno, el resultado no fue una bendición, sino un decreto de muerte. Por eso nosotros debemos aprender a siempre decir: Gracias, Abba, por lo que estoy viviendo en este momento. Muéstrame por qué me vino esto y ayúdame a entender y a corregir lo que tenga que corregir. Y cuando estés en victoria, acuérdate de agradecer. Acuérdate que esa victoria no viene por ti, sino porque Él desea bendecirte. Tenemos que andar en los mandamientos. Hay cláusulas, hay condiciones, pero los tiempos y las decisiones son de Él. Yeshua, el hijo de Elohim, el Mesías, sus últimos días físicos, a la vista de cualquier ser humano común y corriente, diríamos, fue totalmente en maldición. Porque tenemos una vista corta, porque nosotros creemos que todas las bendiciones son para este mundo, pero no siempre son para este mundo. Las que necesitemos serán para este mundo. Pero el Padre ve más allá. Yo les invito a que miren, revisen el libro de Daniel. A ver cómo son las grandes bendiciones que tiene el pueblo de Israel para los últimos tiempos. Les dejo esa tarea. Revisen el libro de Daniel. El libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis para nosotros los judíos. Revísalo. Vas a ver un pueblo próspero un pueblo que escabeza y no cola un pueblo en bendición reinando sobre todas las demás naciones no lo vas a ver así perseguido vencido es permitido que los santos sean vencidos por las tinieblas humanamente lo podemos ver así lo mismo revisa el libro de revelaciones Apocalipsis, si queremos que suene más judío, Gisayón. ¿Dónde ves a los creyentes en Yeshua? ¿Dónde ves al pueblo de Israel? Unos siendo llevados al desierto para ser guardados y otros huyendo de las tinieblas. ¿Dónde ves la prosperidad? ¿Dónde ves las riquezas? Entonces tú te podrías cuestionar y decir, bueno, entonces no se cumplió la Torá no se cumplió como tú querías que se cumpliera no se cumplió como nosotros creemos que se va a cumplir o que se tiene que cumplir porque es que ahí no acaba todo si nos damos cuenta más adelante reinaremos juntamente con el mesías más adelante israel nación que reinará sobre todas las demás. Pero un Israel restaurado. Un Israel compuesto por obedientes a la Torah y creyentes en Yeshua. Y un día, las tinieblas, el pecado, la maldad y satán ya no existirán más. Para ese día futuro, para esos días futuros, es que es la Torah. La Torah es condicional. Lo que nosotros necesitemos para ser salvo de todas esas bendiciones que están ahí, las veremos en este mundo. Pero aquellas que necesitemos no ver para que podamos estar en el Holandja va en el mundo venidero, no las veremos. Dentro de poco tiempo, en unos cuantos años, empezarán los juicios sobre la tierra. Y así tú hayas cumplido toda la Torá, que no lo creo. Tendrás que vivir lo que vivió el Mesías Yeshua, ser vituperado, ser perseguido, descansar su cabeza, no tener dónde refugiarse, tal vez. Y si es necesario, aún tendrás que dar tu vida, tu alma. Pero nosotros. Tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar en Emuná, saber que detrás de todos esos acontecimientos está la mano poderosa de hoy Por eso nosotros tenemos ese dicho Adonai, Dios Adonai quito, bendito sea el nombre de Adonai. Todo viene de Él. Cuando nace un hijo, nos alegramos. Él con un dedito nuevo en el guante. Pero si se llega a ir un a festejar y vamos a ir Baru Hashem. ¿O vamos a echarle la culpa a Satanás, al conductor que lo atropelló, a la mamá que lo dejó salir sin permiso, a, a, y, y seguimos en energías? No. No. Paró Hashem. Bendito sea Él. Bendito sea Él por todo. Entendamos eso. ¿Cuál debe ser nuestra... pasarnos diariamente... Pedir perdón diariamente por nuestros pecados. Hacer bien a todo el que podamos. Trabajar con nuestro carácter. Trabajar en las áreas que Él quiere que hagamos ticún, que hagamos corrección. Si tú eres de mal genio, trabaja en el mal genio y esfuérzate para ser una persona amable. Si eres de mal genio, trabaja en la pereza y vuélvete diligente. Estudia Torah todos los días. Estudia las enseñanzas de Yeshua todos los días. Sí, tenemos que tomar autoridad en el nombre de Yeshua Hamashiach, en la sangre de su sacrificio, para atar los poderes de las tinieblas, para atar la pereza, para atar la envidia, para atar la lujuria, para atar todas estas cosas. Pero entender que todo, todo, todo es permitido o no es permitido por Él. Si tu esposo o tu esposa se ponen difíciles, es que él te está diciendo algo. Voy ahora al ejemplo del de perro y del de amo que tiene una vara y lo está corrigiendo. Cuando tú coges una vara y le pegas a un perro con una vara, ¿sabes qué hace el perrito? Empieza a pelear y a morder la vara. Así somos nosotros, hay veces. No entendemos que detrás de esa vara hay una mano todopoderosa, la mano de Elohim. Él con cada situación, con las situaciones buenas, con las bendiciones, Él nos da palmaditas en el hombro y nos dice, así me gusta, sigue adelante. Pero lastimosamente, al que toma por hijo, lo corrige. Al que toma por hijo, dice, lo azota. Porque Él tiene que corregirnos también. Y cuando hacemos cosas que hacen daño a sus demás hijos, cuando hacen daños a su prójimo, nos hacemos daño a nosotros mismos, él tiene que no darnos palmaditas en el hombro, sino tiene que coger la vara y darnos vara en la espalda. Y la vara puede ser tu esposa, tu esposo, la vara puede ser un hijo que se te enferme, la vara puede ser que las finanzas se te vengan al piso. La vara puede ser que te echen del trabajo, que te venga una enfermedad. No peleemos con la vara. Arreglémonos con el Creador. Cuando nosotros le damos toda la caboda a Él, le damos toda la gloria, realmente le estamos diciendo que es nuestro Elohim. Aún en el mismo Mesías Yeshua, por eso le preguntaron: muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Qué contestó? Contestó él o contestó contestó el dedo del guante o contestó la mano que estaba dentro de ese dedo del guante. La respuesta vino del Padre a través de boca de Yeshua. He con vosotros y no me habéis conocido. Así mismo pasa. Cuando el Eterno tiene que pulir en ti un área y tu esposa te coge y te da por ese lado, por ese lado, y tú dices, Elohim, por favor, contéstame, ¿qué necesitas? Que escuches de la boca de tu esposa que te diga, ¿cuánto tiempo he estado al lado tuyo puliéndote y no me has visto, no me has conocido? O con una enfermedad que tiene, llevas una enfermedad, años, tienes azúcar en la sangre, tienes que ponerte insulina y tú, Elohim ayúdame, ¿por qué no me contestas? ¿Qué necesitas? Que la enfermedad o la insulina te hable y te diga, te estoy contestando, ¿acaso no sabes que si no fuera por causa de esta enfermedad tú estarías descarriado? Muchas veces cuando nosotros estamos bien con el Eterno, aún está escrito en la Torah, sea, hará estar en shalom con nosotros. Es increíble cómo Él puede ser persona para hacerte pasar los momentos más difíciles de tu vida, pero meses después puede usar esa misma persona para ayudarte y hacerte sentir el hombre más afortunado y más ayudado de parte del Padre. Él da la llaga, pero también da la medicina. Él quita vida, pero también. Él, él da muerte, pero también da la vida. Si nosotros entendemos eso, entendemos que Yeshua fue un gran instrumento de Él. Y es su mayor instrumento para salvación nuestra. Pero debemos ir a Él, pedir perdón a Él. Después de que nosotros pedimos perdón a Él y nos arreglamos con Él, nos dice, ahora sí ve a donde mi Hijo para que lleve tus pecados. Para que a través de su sangre yo te dé tu perdón. Nosotros tenemos que entender que si Él nos corrige es porque nos ama. Sigamos adelante, Javerín y Javerot. Sigamos adelante. Yo les puedo decir, muy pocos de nosotros, por no decir ninguno, podemos llegar a decir: no, yo estoy tan bien que lo que me viene es porque Él me quiere enseñar paciencia. Soy como Yeshua. No. Si Él nos está tratando en alguna área es porque todavía necesitamos ser mejorados. Es porque Él nos está haciendo la imagen y semejanza de su Hijo. Ese es nuestro estándar. Y Él nos está moldeando. Porque la puerta estrecha tiene la silueta, tiene la forma de Shua. Y a cada uno de nosotros nos está puliendo. Y si necesita, necesita meternos en el foso del, de los leones, es porque quiere que dejemos la carne. Porque si llegamos a oler la carne, nos devoran. Y si nos meten el, en el. En el, en el, en el en el fuego, en el, ¿cómo se llama eso?, en el tanur, en el, en español, en el horno de fuego, es porque necesita que confiemos en Él. Así digas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por predicar tu palabra? ¿Por enseñar tu Torah? No, porque quiero que sepas que tanto la bendición como la maldición vienen de mí. Tanto la bendición como la prueba viene de mí. ¿Por qué tenía que venir esas pruebas al Mesías Yeshua? ¿Acaso estaba haciendo algo malo contra la Torah para que lo ultrajaran, para que lo ofetearan y para que muriera clamado en un madero? No, tenía que ser formado. Y si eso hizo con su hijo el Mesías, por amor, para luego bendecirlo, date cuenta, humanamente podríamos decir, wow, ese tipo murió en maldición, miren. Si tenemos una vista corta, pero no sabemos que el Padre no estaba pensando en ese momento, estaba pensando en un futuro. Porque cuando venga Él, va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir como el Melech Israel. Gústele a quien no le guste. Porque lo ganó. Se lo ganó con su obediencia. Se lo ganó con su emuná. ¿Ustedes creen que Él no dudó? él no fue probado? ¿Ustedes creen que él era el, el que no podía fallar? Si no podía fallar, ¿ustedes creen que Satanás lo hubiera tentado? ¿Ustedes creen que sus palabras, cuando dijo estoy afligido hasta la muerte, no fue. Cuando él le pidió al Abba, pasa de mí esta, esta copa, si es, tu si es posible, pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sin ya. Estaba jugando, pero se sujetó al Padre. Y Él espera eso de ti, de cada uno de nosotros. Javenin y Javerot, Talmidin y Talmidot, fortalezcámonos en la Emuná. Entender que nada, nada se le escapa al Eterno, que todo proviene de Él. Todas las cosas, todo el universo, fueron creados por Él. Él creó los malajín buenos y los malajín que entre comillas se sublevaron y todo, también. Él creó a Yeshua y Satanás es un ángel creado por él y Satanás no tiene autoridad sobre tu vida ni sobre la mía, más allá que la que él le quiera dar y la que nosotros le queramos dar con nuestros pecados y rebeliones. Así que si nosotros entramos en camino de Techuvá y nos esforzamos y somos sinceros y Él ve nuestro corazón y prueba nuestro espíritu y se da cuenta que somos sinceros y le pedimos su ayuda. ¿Acaso nuestro creador, si es su voluntad, que andemos en obediencia y que nuestras almas retornen a Él, no nos ayudará? Pidamos pues su espíritu. Pidamos pues su Ruaj, y luchemos esa guerra interna, luchemos esa batalla que diariamente tenemos que librar con nuestra tendencia al mal, con el pecado que habita en nosotros. Ayunemos, hagamos de fila, busquemos su rostro. Y nunca dudemos de que Él está detrás de cada cosa que ocurre en nuestra vida. Pidamos su ayuda y sepamos que no hay otro Elohim fuera de él. Abaca dos gracias en el nombre de Yeshua, Hamashia. Yeshua, gracias porque tú eres maravilloso, tú dependiste siempre del Padre y tú nos enseñaste que era el Padre en ti haciendo las obras. No eras tú por tu propia cuenta. No eras tú siendo un Elohim independiente en ningún momento tú dijiste eso. Lo que querías era enseñarnos lo que hoy mismo. Sigues enseñando que no hay otro fuera del Elohim tuyo, tu Padre, quien te envió desde su seno para ser ese testigo fiel y verdadero, para ser esa guía de las almas que Él ha llamado a retornar a su esencia, a su lugar de origen. Gracias, Yeshua. Que tu sangre preciosa sea corbán sobre nuestras vidas y que tus enseñanzas nos lleven a la Torah y a la obediencia. Y a pedir el roa de nuestro Padre, así como tú nos lo enseñaste. Abacados en el nombre de Yeshua, gracias. Llénanos de ese mismo roa que pusiste sobre Yeshua para poder obedecer como él lo hizo. Y ayúdanos a saber revisarnos por medio de la Torah, a mirarnos a Torah y aquellas cosas en las cuales estemos fallando, a misericordia para corregirles. Muestra el pecado oculto que hay en nosotros. Tú nos creaste. Si tú no nos ayudas, nadie lo hará. Nosotros, en humildad y sinceridad, te reconocemos como la única autoridad sobre nuestras vidas. Como el Elohim del Mesías Yeshua, en quien a través de su sangre y su sacrificio, por medio de nuestro arrepentimiento y confesión de pecados, tú nos perdonas. Y nos darás la vida eterna. Gracias, Abacadós. Yeshua, gracias por ser el Mesías. Y por no haber dicho que no. Gracias porque tú cumples esa función desde el a Jacodes. De pastorear nuestras vidas a través de tus enseñanzas. Gracias porque como tú prometiste estarás con nosotros hasta el fin. Abacadós. Gracias. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.